La primera vez que vine a Perín fue en el año 1992 y me costó muchísimo llegar en ese momento. Porque vine, ya que se hablaron de pergaminos, vine justamente a trabajar en la comunidad de San Carlos, como abogado de la pastoral aborigen. Vine a trabajar a la comunidad de San Carlos y también de paso estuve en Riacho de Oro. Y la verdad es que me costó muchísimo llegar porque días antes había llovido. Y miro las caras de los compoblanos y recordarán aquellas épocas en que cuando llovía no podíamos salir. Sin embargo, hoy a las 6 de la mañana salimos de Formosa, ni nos preocupó si iba a llover, si no iba a llover, y llegamos de lo más bien a Perín. Ciertamente han habido transformaciones. Cuando en ese momento había visitado Riacho de Oro, la escuelita era un rancho. Después se mejoró y hoy la verdad es que tenemos un edificio que es ciertamente maravilloso. Pero eso no es solamente ahí en este lugar, sino también acá, en Perín. Estamos viendo qué bello que está Perín. Y me contaba el intendente que estaba avanzando a pasos agigantados la construcción del hospital. Y ciertamente que no solamente esto se da en Perín, sino que se da en el resto de la provincia, en la medida de las posibilidades de los formoseños. A partir de una decisión política, podemos construir juntos un proyecto común. Proyecto común que se funda en que cada uno de los formoseños podamos llevar adelante en el lugar en el que hemos elegido vivir la vida que sea lo más digna posible. Y esto implica tener educación, tener servicios públicos, tener salud, tener seguridad, tener la posibilidad que cada uno de nosotros pueda planificarse como persona junto a otros para alcanzar los logros que se proponen en la vida. No es una tarea fácil, no es una tarea para nada fácil. Ciertamente que las definiciones políticas que podemos tomar en la provincia, siempre van a estar en un contexto mucho más grande, que son las definiciones políticas que se toman a nivel nacional. Y ciertamente que el gran impulso que hemos tenido los formoseños en llevar adelante la concreción de nuestros sueños se ha visto en este momento ralentizada, detenida en su velocidad por ciertas decisiones políticas que se han tomado a nivel nacional y es bueno que lo podamos comentar. La velocidad de la concreción de los sueños de los formoseños ha sido entorpecida porque se han tomado decisiones a nivel nacional de orientar los recursos de todos los argentinos hacia los sectores concentrados de la economía. Decisión esta que ciertamente impacta de manera directa en la posibilidad que tienen las provincias periféricas de llevar adelante un montón de acciones que se habían planificado. Por ejemplo, para Perín, la posibilidad de vincularse a través de la pavimentación de la Ruta 9, que tenía que haber llegado ya hasta la Ruta 95, pero que sin embargo fue neutralizada a la altura de Bañadero. Afectando ciertamente la posibilidad que nuestros productores tengan un nuevo anillo productivo para poder extraer su producción. Y así hay un montón de situaciones que es bueno tener. Y el intendente muy bien nos señaló de que hace un año estuvo el intendente Basualdo, pero yo también quiero señalar de que hace un año habían acá muchísimas otras personas
que vinieron a sacarse una foto. Y hoy no los veo. Y si bien nosotros no pudimos estar en este acto el año pasado por cuestiones de agenda, ciertamente nunca quitamos el hombro a las necesidades de Perín. Siempre estuvimos. Siempre estuvimos. Porque más allá de una pertenencia política, en primer lugar, somos todos formoseños.